Mateo 23. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, haced, pues, y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen, atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro. Y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce, será humillado, y el que se humille, será ensalzado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Vosotros ciertamente no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y, cuando llega a serlo, le hacéis hijo de condenación el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario, eso no es nada, mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? y también si uno jura por el altar, eso no es nada, mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado ciegos. Que es más importante la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda. Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, purifica primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos, que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo vais a escapar a la condenación de la geena? Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor.